y resulta que dice que a Pablo Montero no lo va a perdonar. Vamos con Maguicha. Maguicha, dale. Ya estamos de regreso, chicos, y ahora vamos a hablar de Chela Lora, sí, la domadora del Tri, porque resulta que hace unos días Pablo Montero habló muy mal de Celia Lora, pero muy mal. Ya Celia Lora dijo, bueno, lo perdono, no pasa nada, ya está, somos amigos. Pero Chela Lora no lo perdona, y mucho menos, aquí está, todos los detalles, ¿para qué le cuento yo? Véalo. Aprende a dirigirte con las personas. Aprende a dirigirte con las personas con educación. Es lo que te hace falta. ¿A qué hora te dije? A mí me respetas, ¿ok? Nada más. ¿A qué hora te dije? A mí me respetas todo. La verdad, yo no. Yo no, porque no. Hay que respetar a la mujer. Mi padre, yo siempre crecí con una frase que él siempre decía, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y la verdad, o sea, pues ha sido una lucha de cuántos años, y yo, en estos tiempos, estar peleando por los derechos de la mujer, el respeto a la mujer, yo no lo perdono. O sea, la verdad, lo que yo sentí cuando vi la impotencia de cómo este cobarde se dirige a mi hija, o sea, como si él estuviera muy limpio, o sea, todos conocemos su vida, eso sí no me molestó, me molestó muchísimo, y pues yo la verdad sí, jamás. Pues qué triste, ¿no? Pero pues creo que los sentimientos y los arrebatos, uno no sabe cómo vas a actuar. Pero fue por lo mismo también, o sea, uno por no estar sabe, ofendiendo a su está esposa. Está ofendiendo a su mujer. Entonces, cualquier otro se queda nada más la sonrisa. ¿Por qué? Porque están las cámaras sobre de ti, y porque ¿qué van a decir? Y porque vas a permitir que eso bajen a tu esposa, a tu hija, o sea, no. El respeto es el respeto, estés enfrente de quien estés. Y eso de ser el chistosito, utilizando a las mujeres para engrandecerse, la verdad, eso no se vale. Si quieres que te respeten, respeta. ¿Qué tal? Ni Alex Lora, ni Chela Lora perdonan a Pablo Montero, y tiene toda la razón. Si quieres que te respeten, respeta. Estos fueron